Continuamos con la información. Los maestros decidieron ir a marchar, tomarse las calles nuevamente, porque son cuatro las peticiones que, según manifiesta el presidente de FECODE, no se han solucionado. Y esto ha agudizado aún más el paro de maestros. Carlos Rivas, presidente de FECODE, en diálogo con RCN Radio, manifestó que son cuatro las peticiones por las cuales no han logrado un acuerdo con el gobierno. Estas son la bonificación por servicios, el pago de primas extralegales, la nivelación salarial y la ejecución de recursos suficientes para el sistema de educación. Por tanto, en medio de las marchas se reunieron esta tarde para continuar las conversaciones. Frente al primer punto, ellos piden que las bonificaciones se hagan en base al salario actual del docente y no al salario mínimo, como dicen ellos, lo propone el gobierno. El gobierno dice que acceden a la propuesta, pero desde el año 2019, y nosotros planteamos repartir entre 2017, 2018 y 2019, afirmó el profesor Rivas. Frente a las primas extralegales, se afirma que el presidente Juan Manuel Santos no debería tener presente el concepto de la Procuraduría, que dice que este pago es inconstitucional. De esta manera pide que continúen con esta prima, ya que hay maestros que la reciben desde hace 40 años. El tercer punto hace referencia a la nivelación salarial, que también está en discusión actualmente con el ministro de Trabajo. Finalmente, exigen al ministro de Educación recursos para el sector, recursos suficientes para la educación, accesibilidad a la canasta educativa. Es una deuda histórica del gobierno, precisó el presidente de FECODE. Así las cosas, se presentan bloqueos en las principales ciudades y en las principales vías del país, como la Troncal del Caribe. Rivas afirmó que van a bloquear el país y hacer trancones para exigir que el presidente Santos los escuche. En Cali, más de 6.000 profesores del Valle del Cauca que se encuentran en paro desde el 11 de mayo marchan en la mañana de este martes desde el sur de Cali hasta la sede de la Gobernación del Valle. Los educadores partieron hacia las 8:30 de la mañana del Colegio Eustaquio Palacio, ubicado frente al Coliseo del Pueblo, y luego de tomar la calle Quinta, carrera décima y calle 11, llegaron a la plazoleta de San Francisco, frente a la sede de la Administración Departamental, para ubicarse en la carpa que fue instalada desde el día que entraron en cese de actividades. La clínica Loyola cuenta con un amplio portafolio de servicios, también con los mejores especialistas para tratamientos odontológicos y para estética. Nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Farret, que nos va a contar qué portafolio de servicios ofrecen aquí en Clínica Loyola. Bueno, la Clínica Loyola a nivel nacional ofrece una odontología especializada. Estamos encargados de ofrecer implantes garantizados por 10 años, odontología especializada de cualquier índole, ortodoncias, periodoncia, endodoncia y rehabilitación, además de la cirugía maxilofacial, y ofrecemos cirugía plástica y medicina estética para las personas que quieren templarse la cara, que quieren hacerse los senos, lipoescultura, colas, párpados, y además gente que no le gusta nada invasivo, no les gusta el bisturí. Entonces hacemos medicina láser para quitar manchas, templar la cara, arreglar arruguitas, también venitas en las piernas, telangiectasias. Entonces consúltenos, tenemos unos equipos, creo que de muy alta tecnología, que les permite rejuvenecer fácilmente. Hablemos de las personas que han durado muchísimos años sin dentadura y de pronto el hueso de la encía se ha visto afectado. ¿Ellos pueden venir aquí a Clínica Loyola? Bueno, los equipos que posee Loyola creo que son los más modernos del mundo. Son precisamente para extraer los factores de crecimiento de la sangre de cada paciente y generar la inducción de hueso. Por eso hoy en día somos expertos en regeneración de tejidos y especialmente de hueso, que es lo que necesitamos para poner los implantes dentales. ¿Qué calidad de especialistas y profesionales tienen? Bueno, al ser nosotros certificación ISO o en calidad total, pues nosotros contamos con gente de mucha experiencia y especialistas en todas las áreas de la medicina, obviamente en cirugía plástica, medicina estética y todos los especialistas en odontología a nivel nacional y hoy en la ciudad de Fusagasugá. Número de teléfono para los que estén interesados y también la ubicación de la Clínica Loyola. El teléfono es 886-3016, queda frente al terminal de transportes de Fusagasugá, detrás del pueblito fusagasugueño. Pueden ustedes apreciar Clínica Loyola.